Está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado, quien llena de bendiciones y buenas nuevas nuestro estudio. Se trata de Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, obispo de la diócesis de Los Teques, quien nos va a comentar acerca de la visita de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Es una información realmente importante, ya que en el municipio Carrizal, a partir del 3 de febrero, estará esta importante reliquia que llenará de bendiciones a los municipios, a los Altos Mirandinos y a todos sus habitantes. Monseñor, muchísimas gracias por permitirnos conversar acerca de este y otros temas de gran interés. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Para mí es motivo de gran alegría poder estar con ustedes y poder hablar de este tema tan importante, de esta visita que se realizará del 3 al 6 de febrero, comenzando por la ciudad de Los Teques, la catedral, y luego en Carrizal, para luego retornar a Los Teques y volver otra vez a Carrizal. O sea que la reliquia de la Virgen va a tener durante 3 días una intensa actividad para que los fieles puedan contemplarla, puedan también venerarla y de esa manera venerar a la Virgen María, la Virgen Santísima, en esta advocación tan querida para nosotros como lo es Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona nacional. Tenemos entendido, Monseñor, que llegará esta reliquia en helicóptero a los Altos Mirandinos. Cuéntenos todo ese periplo que va a realizar la reliquia. Sí, ciertamente el día 3, en Ramo Verde, la Escuela de la Guardia Nacional aterrizará en helicóptero y esta reliquia será luego colocada en una especie de papamóvil, decimos nosotros, porque estamos acostumbrados a ver al Papa cuando hace sus visitas montados en un vehículo muy especial adaptado a su visita. Tendríamos que llamarlo, será Virgen Móvil, ¿no? O Reliquia Móvil. Ahora, este Papa Móvil, o como se le tenga que llamar, ¿fue utilizado anteriormente por Juan Pablo II, tengo entendido, o es hecho especialmente para este momento? Bueno, ese detalle no lo tengo, digamos, precisado, pero de todos modos, pues, vamos a tener la oportunidad de contemplar la reliquia. Y también, quizás por eso se llama Papa Móvil, porque creo que es el que utilizó el Papa, ¿no?, cuando hizo su visita a Venezuela, pero digamos no me atrevo a asegurarlo. Pero lo importante es que la reliquia va a ser trasladada para que pueda ser contemplada y venerada. La primera parada va a ser en la catedral, claro, es la iglesia principal de la diócesis de Los Teques. Más o menos como hacia el mediodía llegará la reliquia a la catedral y luego tendremos una misa que será celebrada por mí. ¿En la catedral? En la catedral, sí. ¿Ese mismo día? Al mediodía, a las 12 del mediodía, y luego quedará la reliquia unas horas para ser venerada y a las 3 de la tarde partirá hacia Carrizal, hacia la casa de las Hermanas de las Siervas de Jesús, la casa de oración que se encuentra en el centro de Carrizal, y allí pues será venerada durante toda la tarde. Luego, al día siguiente emprenderá una serie de visitas, visitará la parroquia del Espíritu Santo en el barrio José Manuel Álvarez, se celebrará una misa, luego irá también a Los Teques de nuevo, regresará, visitará la casa religiosa de las hermanas agustinas. Recordemos
allí en Quebrada de la Virgen. De la Madre María de San José. De la Madre María de San José, exactamente. Luego irá a Lagunetica, a la Iglesia de los Santos Apóstoles, retornará a Carrizal, se celebrará una misa en la, también en la Iglesia Parroquial de Carrizal, de San Juan Bautista. Estará un tiempo en veneración en la capilla de las Hermanas de las Siervas de Jesús. El último día se celebrará una misa que estará dedicada especialmente a la vida consagrada, es decir, a todas aquellas personas, hombres y mujeres que se han consagrado al Señor en los votos de castidad, pobreza y obediencia, es decir, todos estos miembros de congregaciones religiosas, la cual será presidida ese día 6 a las 10 de la mañana por Monseñor Raúl Bacallao, vicario general de la diócesis. Luego, pues, ya por la tarde concluirá al día siguiente la visita de la Virgen. ¿Qué significa esta visita para la devoción de los habitantes de los Altos Mirandinos, Monseñor? Es una oportunidad de renovar la fe. Hay una jaculatoria, un dicho religioso que lo tenemos nosotros los católicos venezolanos en la boca cuando le pedimos a Nuestra Señora de Coromoto. Decimos: Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria, porque de eso se trata. Nosotros veneramos a la Virgen María en la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, porque esa reliquia surge de una aparición, de una manifestación de la Virgen en 1651, 1652 exactamente, que fueron varias apariciones. Ahora, esta reliquia que viene a visitarnos es la misma del Indio Coromoto. Es la auténtica, la que el Indio Coromoto tuvo en su mano cuando él intentó agredir a la Virgen, porque él estaba, para decirlo en un lenguaje coloquial, él estaba bravo con la Virgen, ¿verdad? Porque él decía que los habían sacado de sus tierras, se habían bautizado, él no había querido bautizarse, el cacique Coromoto, pero sí el pueblo de los Cospes. Él era cacique de la etnia de los Cospes, y él estaba disgustado, él quería irse. Cuando se le aparece de nuevo la señora con aquella dulzura y aquella luminosidad, él intenta agredirla, primero con un flechazo, después, viendo que no lograba nada, trató de agredirla con la mano, y cuando intenta agarrarla, ella desaparece y queda en la mano simplemente algo, una cosa, y se trataba, pues, de una conchita de un tejido en donde aparece grabada y queda grabada la imagen de la Virgen con un niño, el niño Jesús, en sus brazos. Y ese es el origen, pues, de la reliquia y de la devoción a la Virgen Santísima. Es la manera como ella quiso quedarse como testimonio de que aquellas apariciones, aquellas manifestaciones habían sido una realidad. Monseñor, sin duda alguna, esta es una oportunidad muy especial para los devotos, y muy especial sobre todo porque, usted acaba de señalarlo, es la misma imagen que apareció al Indio de Coromoto. Por lo que nos gustaría saber, de hecho la tenemos en pantalla la imagen, nos gustaría saber, Monseñor, en la próxima parte de este espacio, ¿por qué surge esta iniciativa de trasladarla? Porque sabemos que esta imagen se mantiene en el santuario de Guanare, en el estado portuguesa. ¿Cómo la Iglesia toma esta decisión? ¿Por qué sacan esta imagen para recorrer Venezuela? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado, Monseñor Freddy Jesús. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista meridiana, hoy con la buena nueva de recibir en los Altos Mirandinos la visita de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Está con nosotros para compartir acerca de los detalles de esta visita Monseñor Freddy Jesús, obispo de la diócesis de Los Teques. Y quedamos para conversar con Monseñor acerca de los motivos de la Iglesia para sacar precisamente de su templo a esta reliquia y trasladarla a diferentes sectores del país. No sé si tendrá algo que ver con la situación de crisis económica, social, que está viviendo nuestro país, esta situación, Monseñor.
Bueno, la reliquia nunca se había expuesto, digamos, a peregrinaciones, al público, etcétera. Estaba en un relicario y estaba primero en la catedral de Guanare. Cuando se construyó el santuario, pues se decidió trasladarla al santuario, colocándola a los pies de la imagen de la Virgen que había, digamos, bendecido el Papa Juan Pablo II. Pero esta reliquia fue restaurada hace aproximadamente unos 3-4 años. Se hizo un proceso de restauración por parte de un equipo muy especializado, ¿no? De profesores de universidad, especialistas en restauración, etc. Entonces la imagencita está restaurada. Restaurada quiere decir que se trata de conservar lo que existe, lo que está, no modificarla, ni mucho menos, ni añadirle cosas. Y logró preservarse de una manera, digamos así, mucho más permanente, es decir, con una técnica especial que, digamos, prevé que pueda mantenerse así durante muchísimo tiempo, ¿no? Y ojalá que por siempre, ¿verdad? Entonces surge, digamos, la idea de parte de la misma diócesis de Guanare, del obispo de Guanare, Monseñor Trino Valera, y del rector del santuario de Guanare, de hacer recorrer la reliquia de la Virgen por diversas partes del país, como una necesidad de despertar la fe de los católicos venezolanos en la presencia de Dios que se manifiesta en la presencia de la Virgen. Por supuesto que hay que recordar que nosotros los católicos, como a veces erróneamente suele decirse, no adora a la Virgen, venera a la Virgen, porque la adoración nuestra se dirige fundamental, centralmente, únicamente a Dios nuestro Señor, que se manifiesta en Jesucristo su Hijo y que por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección realiza su obra de salvación, su obra de redención y nos da la nueva vida que viene de Dios. Nosotros adoramos a un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la presencia de la Virgen para nosotros como Madre de Jesucristo, como Madre de Dios elegida de Dios para ser la Madre del Salvador, significa para nosotros un elemento importante de nuestra fe, porque nos conduce precisamente hacia Jesucristo. La finalidad de la devoción de la Virgen es llevarnos a Jesús. Monseñor, es muy importante destacar que, dado que la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela, esta imagen, esta reliquia, tiene un significado simbólico muy importante también para esta sociedad. Por lo que también me gustaría que nos comente qué medidas de seguridad están ustedes llevando a cabo para el traslado de esta reliquia a tantos lugares, inclusive aquí en Carrizal, por ejemplo, José Manuel Álvarez, diferentes sitios religiosos que va a estar expuesta esta reliquia, si tienen medidas de seguridad especiales para vigilar pues que todo esté bien. Y además me gustaría saber qué tan cerca pueden llegar quienes vayan a venerar esta reliquia a ella, qué tan cerca pueden estar de esta reliquia. Sí, bueno, las medidas de seguridad están previstas por un acuerdo por los organizadores de la visita, que han sido fundamentalmente, con el apoyo por supuesto de la diócesis de Los Teques, las hermanas siervas de Jesús y un grupo de laicos que se ha comprometido, digamos, en llevar adelante lo que se refiere, digamos, a los aspectos logísticos, los detalles de la visita, y se ha logrado el concurso de las autoridades militares, policiales, de las autoridades civiles, de modo que está garantizada, digamos, la seguridad de la reliquia, ¿no? Todas esas medidas se han tomado, se han tenido en cuenta, y la cercanía de los fieles será tanta en cuanto sea posible, precisamente para poder resguardar esta seguridad de la reliquia, ¿no? Seguramente que los fieles podrán, sobre todo cuando estará en exposición en la capilla de las Hermanas de la Sierva de Jesús en Carrizal y en las iglesias donde va a estar ella de visita, podrán, por supuesto, los fieles
acercarse teniendo siempre en cuenta estas medidas de seguridad, ¿no? De hecho, en la alcaldía de Carrizal emitieron un boletín de prensa que señalaba que van a trancar las calles durante la visita de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto a algunas adyacencias, obviamente, del municipio. Y por eso nos gustaría saber si ustedes tienen previsto qué cantidad de personas podrán llegar a observarla, a verla, a orar. No podemos saberlo. Ciertamente será mucha gente. Siempre cuando hay una visita de esta naturaleza religiosa, ya sea la visita de una imagen, la visita de la Virgen, como también hubo en el pasado la visita de la imagen de la Virgen de Coromoto que bendijo el Papa Juan Pablo II en su segunda visita y cuando se consagró el santuario de Guanare. Bueno, siempre se acerca mucha gente. Realmente no tenemos, digamos así, previsto el número. Seguramente será numerosa la asistencia porque el entusiasmo es mucho. La gente está preguntando sobre los detalles y eso es indicativo de que va a haber una respuesta de parte del pueblo fiel muy buena. ¿El mensaje que ustedes consideran va a llevar la Virgen a todos los fieles? Es un mensaje de renovación de la fe, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, lo que es el mensaje fundamental de la fe cristiana. La fe cristiana se refiere a un encuentro con Dios a través de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, que tiene efectos, por supuesto, en la vida de cada uno y en la vida de la comunidad y en la vida de la sociedad. El difundir el mensaje cristiano, el esforzarse por ser cristiano, tiene, por supuesto, que redundar en una mejor persona, en una mejor familia, en una mejor comunidad, en una mejor sociedad y, por supuesto, en una mejor Venezuela. Ante esta situación, por supuesto, de crisis en todos los aspectos en los cuales se encuentra Venezuela, los valores religiosos y los valores morales que emanan de la fe ciertamente tienen que lograr un resultado positivo y de eso se trata. Monseñor, con toda la esperanza, por supuesto, que este mensaje de Nuestra Señora de Coromoto llegue a los corazones de los venezolanos y muy contenta de poder coadyuvar a que pues la convocatoria para esta visita nos plene de personas orando por Venezuela y por la salud y por todas las cosas bonitas que merecemos los venezolanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Monseñor. Bueno, para mí ha sido también de mucho gusto el haberme encontrado con ustedes y haber dicho también una palabra de consuelo, de fe y de esperanza para todos. Esperando su bendición, lo vamos a comprometer para que se acerque antes de la programación de Semana Santa, obviamente para invitar también a esas actividades a los fieles. Pero le pedimos por favor que nos bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y también sobre los miravidentes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, era Monseñor Freddy Jesús Fuenmayor, obispo de la diócesis de Los Teques, quien nos honró con su presencia. Y a ustedes, nuestros queridísimos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Lopeza, nos despedimos muy contentos y esperanzados por una mejor Venezuela. Que pasen una feliz tarde y un mejor fin de semana.